En el ámbito técnico, las computadoras del Estado, las empresas y la sociedad civil han tenido que ponerse de acuerdo para compartir un mismo lenguaje al que se conoce como protocolo. Este primer nivel de acuerdos hoy día tiene que ir más allá y también implica derechos digitales, temas vinculados con interconexión y otros beneficios para muchas personas. Soy Maite Vizcarra y hoy en Umbrales vamos a conocer en qué consisten estos acuerdos que se llaman gobernanza de Internet y cuál es la agenda pendiente en interconexión, innovación y derechos digitales. Internet es una red de redes que se comunica gracias al concepto de la interconexión. Y en el Perú existía ya una gran red que se despliega a toda la costa peruana. Sin embargo, el interior del Perú no tenía esa facilidad y se encontraba aislado. El gran proyecto que permite comunicar el interior del Perú con la nueva red se conoce como la Red Torsal de Fibra Óptica, que está siendo gestionada por el FITEL, el Fondo de Inversión de Telecomunicaciones. Volvimos allí para saber en qué estado se encuentra. La Red Dorsal Nacional de Fibra Óptica es una red que es la gran autopista de la comunicación que el Perú necesitaba. La Red Dorsal tiene 13.500 kilómetros. La Red Dorsal ya se está construyendo. Se debe estar terminando en julio de este año, la última entrega. Esta red dorsal, al ser la gran carretera de la información, lo que nos va a permitir es, primero, acortar todas las distancias en todas las provincias del Perú. Esta red lo que hace es conectar 180 capitales de provincia del país y va a ser, digamos, como la panamericana que existe en la costa. Esta va a ser la panamericana, entre comillas, de las comunicaciones. Porque una vez que yo tienda esa panamericana, van a tener que haber muchas carreteras de penetración. Y ese es el siguiente proyecto que está haciendo el fondo, ¿no? Los proyectos regionales. A ver, los proyectos regionales son unos proyectos que lo que van a hacer es darle capilaridad a la red dorsal. Y estos proyectos lo que van a hacer es conectar desde la capital de provincia hasta la capital de distrito, primero con fibra óptica, y luego desde la capital de distrito a las zonas rurales vía inalámbrica. Pero estas redes regionales van, en primer lugar, van a los colegios, a las postas médicas, a las comisarías, a todas las entidades del Estado, de tal manera de tener una integración total del Estado. A ver, en telecomunicaciones en el Perú tenemos varias cosas que estamos dejando. Primero, hemos hecho un plan estratégico hasta el año 2030 casi. Y este plan estratégico comprende hacer 21 proyectos regionales. Actualmente solamente tenemos 8 proyectos adjudicados, o sea, faltan 13. De estos 13, hay 3 que están en proinversión y que les está faltando el empuje del financiamiento, que seguramente Economía y Finanzas no lo va a dar, porque pues eso sería parte de lo que está haciendo este gobierno. Luego, una vez que se den estos 3, ahí quedarían prácticamente 8 más que estamos justamente en el trazo, hemos trazado todo el esquema de financiamiento que van a tener a través de la banca multilateral. Luego vienen más o menos unos 20 proyectos adicionales que son desarrollo de contenidos, zonas de frontera, hacer el famoso 911 para el Perú, redes de emergencia que deben tener para cualquier sistema de emergencia en terremotos, incendios, qué sé yo. Todas esas redes también se está dejando ya desarrolladas, en perfil prácticamente listo como para que se empiece a hacer la factibilidad completa. Y luego tenemos un proyecto que debe ser emblemático para el siguiente gobierno, que es que el Perú tenga su propio satélite de comunicación. También el proyecto está prácticamente, vamos a ponerlo así, en un 50-55% ya viabilizado. Entonces hay que empezar a hacer la última parte para saber cómo lo vamos a realizar. Si va a ser un hosting, si va a ser propio, si va a ser un IRU. Es una cuestión de financiamiento que ya el Perú se tiene que poner, ¿no? Y luego de eso tenemos la implementación de la Red Nacional del Estado, en donde vamos a interconectar todas las entidades del Estado. Son en total cerca de 80.000 entidades.
Hay muchas ideas y conocimiento que se genera con fondos públicos, o en todo caso con los tributos que nosotros pagamos. Este conocimiento hoy día se encuentra en repositorios analógicos, en papeles. Sin embargo, ya es posible empezar a verlos en dispositivos digitales que implican un nuevo Internet. Bueno, la gobernanza en Internet abarca muchos principios, ¿no? Y quisiera resaltar cinco de esos principios, ¿no? Por ejemplo, cuando hablamos de gobernanza en Internet, hablamos primero de acceso a la información. Hablamos de transparencia en la información, hablamos también de colaboración y también nos referimos a estándares abiertos. En ese sentido, todos los desarrollos a la innovación que se desarrollan aquí en el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, en el CONCITEC, se relacionan con esos principios, ¿no? Y voy a citar, quisiera compartir dos de esos desarrollos que venimos trabajando acá en el CONCITEC. El primero es el Repositorio Nacional Digital de Ciencia, Tecnología e Innovación, denominado ALICIA. ALICIA es una gran fuente de información porque lo que hace es integrar a diferentes repositorios institucionales. Actualmente integramos más de 50 repositorios institucionales de instituciones públicas y de privadas. Y a través de toda la información que se comparte en cada uno de estos repositorios, permite tener a disposición más de 51.000 documentos y fuentes y bases de datos que están de manera accesible libremente, sin necesidad de registro, de manera gratuita para el público en general. Ese es un claro ejemplo en cómo se relacionan los diferentes factores para promover una efectiva gobernanza en Internet, a través del acceso a la información, a través de la transparencia, porque todos los documentos y los datos abiertos son justamente open access, ¿no? Alineado no solamente a la política de datos abiertos, sino también a la política de acceso abierto. Promovemos también la colaboración, ya que todos estos repositorios están comunicados y están conectados a través de uno de los principios importantes, que es justamente el de los estándares abiertos. El Repositorio Nacional Digital adopta y promueve unos estándares abiertos, que es a través del protocolo de comunicación OAI-PMH, que es un protocolo internacional. Es un estándar abierto y es el que promovemos aquí en CONCITEC. Uno de los aspectos fundamentales es fortalecer los recursos humanos en ciencia, tecnología e innovación, ¿no? Desde el CONCITEC, desde hace algunos años, se viene promoviendo la visibilidad de todo este cuerpo humano de investigadores y de innovadores. Y todos ellos están reflejados a través de un Directorio Nacional de Investigadores e Innovadores, al cual hemos denominado el DINA. El DINA actualmente reúne y pone en vitrina a más de 40.000 personas registradas, tanto investigadores e innovadores. Esta es una plataforma digital que, más allá de mostrar un CV, porque muestra los datos de la persona, su experiencia laboral, las publicaciones que ha realizado, los proyectos en los cuales ha participado, uno de los aspectos importantes es que también se relaciona con la interoperabilidad. Es decir, que a través de este registro nos conectamos con diferentes fuentes de información que las integramos para mostrar estos datos a través de la plataforma web del DINA. Nuestra meta para los siguientes años, y desde el punto de vista de innovación, es continuar integrando a otras bases de datos, por ejemplo, bases de datos de proyectos, ¿no? Todos los proyectos que estén disponibles en Fondesit o en Innovate Perú, la idea es también integrarlos. ¿Con eso qué logramos? Buscamos, por un lado, mejorar la calidad de la información de este directorio de investigadores e innovadores, y por otro lado, lo que queremos es pretender aumentar la visibilidad también de este directorio.
Internet está basado en acuerdos y además en la autorregulación de los distintos agentes que se encuentran transando allí. Cuando estos acuerdos van al ámbito de lo público, se habla de la gobernanza. Ahora vamos a conocer qué acuerdos se requieren en el Perú para que Internet llegue a más peruanos y además de una manera mucho más eficiente. La gobernanza de Internet es la aplicación por parte de gobiernos, de empresas, de sociedad civil, de academia, de comunidad técnica, de los principios, reglas y normas que rigen el Internet, ¿no? Lo que busca la gobernanza de Internet es crear una comunidad de partes interesadas para poder aplicar y regular el uso del Internet de manera eficiente y en comunidad, ¿no? Bueno, aproximadamente hace 10 años se dio la reunión de la Cumbre Mundial de la Sociedad de la Información, en inglés la WISIS, World Summit on Internet Society. Y allí se decidió que para poder desarrollar Internet y poder calcular cuáles son los riesgos, los beneficios de poder desarrollar nuevas tecnologías en estas plataformas que se estaban creando en Internet, se necesitaba no un diálogo multisectorial, que viene a ser un diálogo entre los gobiernos, sino un diálogo multi-stakeholder o de múltiples partes interesadas, que lo que viene a ser es el involucramiento pues, de las partes que forman parte de Internet, que forman parte de su desarrollo o que simplemente se dedican al uso de estas plataformas. Hay una realidad que es el Internet ha evolucionado tanto que ya influye directamente en nuestra vida cotidiana. Ya no es solamente un espacio de divertimento, un espacio de distracción, como podía ser antes, hoy es parte de nuestra vida. Y eso acarrea diferentes deberes que deben asumir tanto el Estado como la misma población para poder cuidarse o protegerse en este espacio, que se termina mezclando un poco con la realidad virtual, con la realidad. Y lo que los usuarios de Internet deben hacer es empezar a cuidar, digamos, su privacidad, su seguridad, entender al espacio de Internet como un espacio igual que la realidad. Bueno, el tema de deberes y derechos nuevos, o en Internet, digamos, que no son nuevos, digamos. Yo creo que el usuario de Internet debe entender que el uso que hace de esta red debe ser prudente. El deber más importante que tiene un usuario es saber a dónde se está metiendo, con quién se está relacionando, qué tipos de datos estoy subiendo, en qué páginas estoy navegando. No es, digamos, un espacio de divertimento como podría entenderse antes. Hoy por hoy, como comentaba, pasamos parte de nuestro día y de nuestra vida en Internet y debemos ser igual que prudentes que estando en la calle, ¿no? El Perú ha mejorado en cuanto a sus indicadores macroeconómicos y eso quiere decir que más personas viven mejor en el Perú. Sin embargo, no ha pasado lo mismo con el mundo de Internet, donde los indicadores empiezan a tener una tendencia decreciente. A nivel macroeconómico, el Perú ha tenido prácticamente 2 décadas de un crecimiento sostenido, un crecimiento basado básicamente en la explotación de materias primas, la exportación de minerales, estático, estable y para arriba. Pero cuando este Consejo Nacional de Competitividad analiza los indicadores en tecnologías de información, Perú está dentro, en la posición 90 de 143 países. Estamos muy por debajo de Chile, que tiene el puesto 29, muy por debajo de Colombia, que tiene el puesto 40, muy por debajo de Colombia tiene 31 y Guatemala tiene 40. Entonces estamos muy por debajo de estas posiciones. Entonces analizamos por qué estamos bajos. Y estamos bajos justamente por la falta de institucionalidad, porque estas instituciones que te mencionaba, la SGP, el ONGEI y el Consejo Nacional de Competitividad, no están articuladas. O sea, tenemos normas,
existen normas para muchísimos temas. La ley de datos personales, las normas, los delitos informáticos, tenemos el tema de la ley de transparencia, etc. Entonces, por ejemplo, el tema de datos personales lo ve el Ministerio de Justicia. El tema de la ley de transparencia e información lo ve cada institución. El tema de las historias clínicas lo ve, por ejemplo, el Ministerio de Salud. El tema de los DNIs electrónicos, ok, lo ve el RENIEC. Y así varias instituciones vienen trabajando. Pero el detalle está en que no tenemos una institución fuerte que tenga esta convergencia, que tenga esta articulación cuando se requiera el diseño de las políticas públicas en materia de tecnología. Entonces, claro, y esto ha sido una recomendación que también está expresada en esta agenda de competitividad, a través de la cual se propone, por ejemplo, la creación de una agenda digital, de una agencia digital. Esta agencia digital que se encargue de esta articulación, de esta coordinación de temas en la sociedad de la información. Es un proyecto, está dentro de las propuestas, todavía no, eso es lo que se espera de que pueda concretarse. Hace 10 años, con el aval de la ONU, se crea el Foro de Gobernanza de Internet, que anualmente viene siendo un espacio en donde todas estas partes interesadas o que tienen alguna opinión o algún interés dentro de esa tecnología pueden asistir a un evento en el que pueden compartir sus impresiones con respecto a lo que es el desarrollo y el futuro de Internet. En general, dado que el foro es abierto y cualquier persona a título individual o como representante de organización o país puede asistir, en general los países tienden a enviar representantes a estos foros donde se puede discutir el tema sobre políticas públicas, sobre cuál es la incidencia de los gobiernos en el desarrollo de Internet. En el Perú no existe actualmente una oficina que se encargue exclusivamente de enviar representantes a este tipo de foros. Sí existen representantes en WISIS, por ejemplo, en la Unión Internacional de las Telecomunicaciones, que es otra organización de las Naciones Unidas. Sin embargo, actualmente no existe una representación constante en el Foro de Gobernanza de Internet. Es una preocupación que actualmente tenemos porque hay otros países de la región, de Latinoamérica, que participan activamente de este foro, pero de la misma forma no lo hace Perú. Vamos a conversar con Marta Ortega, que es directora de ONGAWA, para saber si en verdad es relevante o no el asunto de ser mujer cuando hablamos de brechas digitales. Realmente todavía existe la idea de que somos las feministas o las personas feministas las que llevan ese tema al público, pero realmente no lo es. O sea, si se fijan un poco los datos que hay, se ve que realmente las mujeres acceden mucho menos a la tecnología. Y esto es, la explicación es muy fácil. Normalmente para utilizar la tecnología hay que poder pagarla, por lo tanto hay que manejar recursos económicos. Aquí en el Perú, sobre todo en la zona rural, no suelen ser las mujeres las que manejan el dinero. Hay que tener la capacidad y la formación para usarla. O sea, hay que ver que, por ejemplo, la mayor parte de los contenidos que hay ahora mismo en Internet son escritos. Por ejemplo, aquí en Perú hay una mayoría de población quechua hablante o que hablan en idiomas originales que no son escritos. Y que además la mujer todavía accede menos a la educación. O sea, realmente el porcentaje de analfabetismo que hay en las mujeres es aún mucho mayor que los hombres. Entonces, todo esto obviamente incide mucho en el uso de la tecnología también. Entonces, no es un tema irrelevante el asunto de la brecha. ¿Por qué entonces hay que hacer que hayan más mujeres metidas al tema de tecnología? ¿Por un tema de usabilidad, por un tema de consumo, de equidad? Primero, por la no discriminación. O sea, siempre cuando estamos hablando del tema de derechos, estamos hablando de la no discriminación. Entonces, lo que no se puede permitir es que las tecnologías discriminen todavía más. Y luego, por un tema de que realmente Internet es una herramienta muy potente en todos los sectores de desarrollo. Por ejemplo, salud, educación, participación. O sea, si tú estás limitando una de las herramientas a solo una parte de la población, donde, por ejemplo, ¿qué consigues? Si las mujeres no utilizan Internet para acceder a información, realmente su participación y su peso en espacios de participación ciudadana va a ser mucho menor que el de los hombres. Entonces, para mí es un tema de casi de justicia. O sea,
no se puede permitir que haya una herramienta que sea potente, que se haya visto que realmente sirve para mejorar el acceso a la salud, mejorar el acceso a la educación, mejorar la participación ciudadana es básica, y no y limitar el uso a fundamentalmente a la población masculina. ¿Y entonces las mujeres tienen un comportamiento particular cuando acceden a la tecnología? ¿Hay un cambio en su comportamiento? ¿Se puede verificar que en efecto han mejorado o no? Al principio hay mucha reticencia, hay mucho miedo a... Siempre hay mucho miedo a lo desconocido, y las mujeres, pues el tema de internet o el tema de la telefonía celular no están habituadas a utilizarlo. Entonces, al principio hay mucho miedo de, no señorita, a mí por ejemplo me dicen, no señorita, pero yo cómo lo voy a utilizar o de repente lo voy a romper. Pero luego cuando lo empiezan a utilizar, realmente ves que con un pequeño uso que se da al principio, luego el uso acaba siendo exponencial. Por ejemplo, esta asociación que te digo de mujeres, empezaron teniendo simplemente un catálogo virtual, luego utilizan Facebook para vender sus productos, ahora cada una de ellas tiene un Facebook, se comunican entre ellas, se articulan con otras organizaciones. Entonces, realmente sí que se ve que una vez superado el miedo inicial, se produce un avance y se ve claramente. La brecha digital está asociada a otras brechas. Cuando solucionamos la brecha digital, ¿qué otras brechas en verdad también se van superando? Mira, por ejemplo, se ha demostrado que la tecnología tiene un rol importante, por ejemplo, en la atención en salud. Temas como la telemedicina o la atención a distancia. Tú te encuentras ahora mismo aquí que en zonas rurales hay centros de salud en la que no hay un médico, simplemente hay una obstetra. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que muchas veces la población va a los centros de salud y no les atienden porque no hay ese personal. Entonces, servicios como la telemedicina se ve que tiene un impacto importante. El tema de la educación a distancia, o sea, hay mucha gente que por las distancias pues no puede acceder a cierta formación quizá más tradicional o más convencional. Entonces, también las tecnologías juegan un rol importante en este tema. Entonces, por ejemplo, temas como desarrollo económico local, el favorecer que la población, mujeres u hombres, se conecten directamente con mercados sin pasar por una cadena de distribución que al final hace que tengan un menor beneficio, de educación, temas de salud, temas de violencia. Por ejemplo, las tecnologías son un canal de denuncia muy importante en aquellas zonas donde la violencia es algo que en principio se trata en la familia, no es público, no se denuncia, porque y otra herramienta es la tecnología. Yo creo que lo bueno es que haya una mayor disponibilidad de herramientas y que se utilicen realmente para cerrar brechas y mejorar el acceso a los derechos humanos que tiene la población. Hay muchas tecnologías y formas de poder hacer que éstas lleguen a más personas. Una forma de entender la apropiación tecnológica está vinculada a la creación de nodos, es decir, espacios donde puedan muchas personas reunirse y beneficiarse del Internet. Una teoría dice que eso pueden ser las escuelas. De hecho, somos un país en la región que está en puestos muy, muy bajos en innovación. Y es algo que probablemente tenemos que comenzar a fomentar desde el colegio, por ejemplo, ¿no? Yo creo que el tema de educación es un tema importantísimo para el Bicentenario, y debemos de concentrarnos en eso para que las próximas generaciones sean una generación de gente que pueda hacer cosas, de makers, de doers, de gente que pueda tener mucha más vocación, por ejemplo, científica y tecnológica. De hecho, hemos hecho varias cosas alrededor. Es más, ya tenemos una alianza oficial firmada con Iberotec, con 3IG y con Avanxis, que son tres institutos de carreras técnicas que están orientando sus mallas curriculares al desarrollo de software.
en donde justamente los estamos ayudando para poder tener una malla curricular más adecuada a lo que un poco la industria necesita, ¿no? Y que el perfil de los chicos que salen de ahí sea un perfil de más un desarrollador de software, un ingeniero de software, ¿no? Un pequeño científico de computación que he hecho con una enseñanza progresiva escalonada podrían eventualmente después convertirse en científicos de computación después. La base, los 4,5 millones que hoy día de chicos que hoy día hay en la escuela pública, ellos tienen que estar formándose en estas cosas, ¿no? Ya no es una moda, ¿no? No es algo opcional, es un deber ser, ¿no? Y entonces, ¿qué podemos aprender de otros países? Podemos, el ejemplo de Uruguay, Uruguay tiene el plan Ceibal, ha conectado y capacitado a todos sus docentes, conectado a todas sus escuelas, tiene cada chico en Uruguay tiene una laptop propia, ¿no? Por supuesto, hay que salvar las diferencias. Uruguay tiene, ¿no?, 500,000 alumnos, nosotros tenemos 4,5 millones. Pero también somos un país más grande, ¿no? Entonces, y tenemos un mercado más grande, entonces deberíamos empezar a pensar también en grande, ¿no? De hecho, hemos presentado una asociación público-privada que se llama Todas las Escuelas Conectadas para hacer eso, para conectar, capacitar, equipar y poner contenidos en 33,000 locales escolares en el Perú, o sea, todos los locales escolares públicos en el Perú, ¿no? Ese es un proyecto que nos gustaría poner a nosotros como la punta de la lanza, ¿no? ¿Por qué? Porque conectas todo el país, ¿no? La educación pública hoy día en el Perú tiene locales, ya llega a sitios en donde no llega nada más, ¿no? Y aún así hay todavía sitios a los que habría que llegar. Hay sitios a los que les falta escuela porque los niños caminan horas para llegar, ¿no? Entonces, esa es la relación entre educación, gobernanza, internet, ¿no?, y qué cosa ha pasado en otros países que deberíamos mirar. Si el internet no llega y empieza a ser usado, ¿qué nos sirve conectar todas las escuelas si los maestros no lo van a usar? ¿De qué nos sirve, ¿no?, conectar las postas si los médicos y las enfermeras no saben, si no hay un software que permita manejar las historias médicas, ¿no? O sea, entonces entrar ahorita en el acceso, ¿no?, está bien. O sea, nadie dice que preocuparse de las telecomunicaciones esté mal, pero no es suficiente. Es necesario, pero no suficiente. La cultura digital, ¿no? Uno puede tener cultura digital, ser un ciudadano digital, sin saber usar una computadora, ¿no? A veces confundimos informática con lo digital. Porque los valores que nacen, con los que nace el internet, que son de libertad, de igualdad, de apertura, de colaboración, son valores que debemos rescatar para el ciudadano y para la sociedad. Entonces, cuando nos imaginamos una sociedad de la información y del conocimiento, no nos la imaginamos llena de computadoras y de robots, ¿no? Nos las imaginamos prevaleciendo estos valores, ¿no? Entonces, un ciudadano digital es un ciudadano que, por supuesto, se maneja bien en el internet, pero sobre todo se maneja bien en la vida cotidiana, ¿no? Y es respetuoso, tolerante, ¿no? Cree en la libertad, en la igualdad, ¿no? Los que opinan como él no son ignorantes, los que no votan como él no son tarados, ¿no es cierto? Sino que hay un respeto, ¿sí? Un respeto a las diferencias y hay una visión de conversar y de discutir, ¿sí? Las facilidades tecnológicas que se van a presentar en el Perú van a necesitar un grupo de empresas que pueda satisfacer las demandas cada vez más sofisticadas de peruanos dentro y fuera que van a querer servicios adecuados. El tema del clúster de desarrollo de software es para PESOF ahorita una de las actividades principales en las cuales estamos inmersos. Inclusive ya se creó un clúster de desarrollo de software y hay una iniciativa que está prácticamente funcionando desde octubre del año pasado. Inclusive ya existe un consejo directivo pro tempore, este clúster en donde APESOF está apoyando intensivamente la iniciativa. Y ya tiene un nombre inclusive, que es el clúster LimaTech, ¿no? Ya somos más de 37 empresas que estamos en este clúster y estamos viendo justamente cómo nos comenzamos a organizar y tener una oferta estructurada para comenzar a identificar otros actores y otros sectores que nos puedan ayudar a justamente impulsar el sector de desarrollo de software en el Perú. Y nos estamos justamente presentando con APESOFT al PAC, que es el Programa Apoyo al Cluster que maneja el Ministerio de la Producción, ¿no?
Yo creo que el clúster de desarrollo de software en Lima tiene un potencial espectacular para justamente poder comenzar a desarrollar y alinear la oferta del sector TIC a otros sectores que podrían ser sectores tractores para sacar adelante esta iniciativa. La realidad siempre se adelanta a las normas y a la regulación. Y esto también va a pasar con los nuevos beneficios que traerá el Internet al Perú. Por ejemplo, es necesario saber si vamos a poder tener propiedad sobre una empresa que aún no existe, o una startup, o poder encontrar financiamiento sin aún tener activos tangibles que mostrar. Otros países ya lo están haciendo. ¿Qué hay que hacer para que el Perú lo tenga? El emprendedor es una persona que va a empezar su negocio y durante los primeros 3 años no va a hacer dinero. O sea, los primeros 3 años, que es el valle de la muerte de cualquier emprendimiento, van a perder dinero en forma consistente. Entonces, de poco le sirve tener un beneficio tributario que consiste en un escudo fiscal. Muchos de estos emprendedores, por ejemplo, empiezan su sociedad con un capital social mínimo, ¿no? Digamos, 1.000 soles. Entonces, ¿qué es lo que van a encontrar durante su primer estadio empresarial? Que tienen que ir y constituir su empresa. Y probablemente, entre el costo de registros públicos, notarios, abogados, etcétera, etcétera, el costo va a ser mayor al capital de trabajo que están aportando a la sociedad. Luego de que ellos ya están constituidos, lo que van a encontrar es que se van a encontrar con una maraña impositiva que es muy difícil de manejar internamente, para lo cual van a necesitar contratar probablemente un contador. Entonces, ahí, por ejemplo, podría haber algún espacio de maniobra para que haya un sistema impositivo que sea un poco más flexible, alguna suerte de régimen especial o algún equivalente al RUS para los pequeños emprendedores, ¿no? Con una tasa de impuesto a la renta fija y un gasto deducible plano, por ejemplo, que no requiera mayor complejidad y sobrecosto en llevar la sociedad. Luego de eso, tenemos, por ejemplo, que estos emprendedores no van a tener acceso a capital de trabajo de fuentes tradicionales, es decir, bancos. Los bancos, estos negocios son altamente riesgosos para un banco y no van a encontrar probablemente recursos ahí. Entonces, lo que van a tener que hacer es, y eso es algo bueno que se está dando hoy en día, que tenemos cada vez más espacio donde estos emprendedores pueden conseguir capital semilla, ya sea a través de proyectos estatales como Startup Perú y FISIT, o adicionalmente a través de proyectos particulares como puede ser UTEC Ventures, Guaira y otros. Pero eso creo que es un gran paso que ha dado el Estado en darle fondo a los emprendedores para poder hacer innovación, es decir, sacar dinero del erario público y básicamente inyectarlo en la economía a través de estos chicos que tienen ideas interesantes que se pueden desarrollar sobre plataformas de Internet. Una buena práctica corporativa en Silicon Valley es poder entregarle acciones a las personas, a los fundadores que trabajan en la sociedad para poder atraer talento. Es decir, estos negocios de tecnología muchas veces al comienzo es una idea interesante, pero no es que se puedan pagar los grandes sueldos. Entonces, lo único que se puede hacer, el único incentivo que se puede hacer para atraer y retener talento es decirle a las personas que forman parte de este emprendimiento, mira, te voy a dar acciones de la compañía, ¿no? Y eso es permitido bajo la legislación americana. O sea, la legislación americana te permite, por ejemplo, que uno pueda entregarle acciones a alguien a cambio de servicios. En el Perú eso no se puede, ¿ya? La Ley General de Sociedades no permite, por ejemplo, que uno le dé acciones a un colaborador, que no necesariamente tiene que ser un trabajador. Puede ser un programador que era un servicio tercerizado al cual no le puedo pagar el servicio, pero le pago en acciones.
Eso es algo que no se puede hacer en el Perú. Se ha trabajado mucho en el Perú ya en lo que es en la ampliación de la infraestructura necesaria para el desarrollo de Internet. Se está trabajando también en temas de contenido para los usuarios de Internet, contenido ya sea de educativo o del propio gobierno, pero creo que falta un poco de trabajo en lo que son las habilidades digitales, no solo en las habilidades digitales para usar Internet como fuente de información, sino también para usar Internet como herramienta para hacer negocios. ¿Ya? Yo creo que el Internet, uno de sus mayores potenciales es el poder ser utilizado como una vitrina para vender. Mientras mayores posibilidades demos a los peruanos de usar Internet para llegar al mundo con sus productos, estaremos haciendo que nuestra economía crezca y los beneficios del desarrollo tecnológico lleguen a más peruanos. Y en ese sentido también hay un par de temas que a mí me interesan muchísimo por mi trabajo con emprendedores, que es el tema de darle un poco más de empuje a lo que es la firma digital. ¿Por qué? Porque si bien ya tenemos una legislación Que aprueba la firma digital, le da valor legal a la firma digital, todavía la firma digital no tiene la fortaleza ni la difusión que debería tener. Son muy pocas las transacciones que se realizan utilizando firma digital. A mí me gustaría ver acá unos años que se puedan celebrar contratos cada vez más utilizando firmas digitales, que podamos cerrar contratos en una página web o que podamos cerrar contratos utilizando una tablet o que podamos de repente constituir empresas utilizando firmas digitales y documentos electrónicos, que los notarios o que registros públicos acepten documentos electrónicos para constituir empresas. Yo creo que ese sería un gran paso para el emprendimiento y para el desarrollo de la economía peruana. Internet trae una serie de beneficios, pero al mismo tiempo también una serie de dificultades o de retos al mundo real como conocemos. Por ejemplo, nuestros datos personales se abren a más personas y a veces nosotros ni siquiera tenemos conciencia de esto. La regulación está ayudando a manejar el asunto y ahora vamos a ver qué avances hay al respecto y otros temas vinculados en el Perú. Respecto al tema de privacidad, en el Perú tenemos ya una legislación que recoge la protección de los datos personales, que tiene básicamente tres cuerpos normativos, ¿no? Uno que es la ley, su reglamento y una directiva de seguridad. Todo esto está muy enfocado a lo que es la protección de los bancos, de la seguridad de los bancos de datos, de los bancos de datos personales. Pero hay un tema que yo comentaba en el foro que está relacionado con el recojo de los consentimientos. El recojo de los consentimientos a través de Internet, a través de aplicaciones móviles o a través de páginas web es un recojo de consentimientos casi masivo, en el cual un usuario tiene muy pocas posibilidades o muy pocas ganas de leer cuáles son las condiciones, porque además no las tiene ahí directamente frente a sí. Y el tema es que normalmente no los leemos, normalmente aceptamos el servicio o el acceso a la aplicación o a la red social o al servicio en Internet sin leer qué cosa estamos aceptando respecto a nuestra privacidad. Y finalmente terminamos sometidos a una serie de disposiciones relativas al uso de nuestra información personal que si las leyéramos no estaríamos necesariamente de acuerdo. Y creo que por ahí de repente faltaría hacer algo
No desde el punto de vista normativo, porque yo creo que ya tenemos suficientes leyes en el Perú, pero sí de repente desde el punto de vista educativo, ¿ya? Porque la mayoría de la gente no leemos, y me voy a incluir en esto, porque las aplicaciones y las páginas web no nos dan mucha posibilidad de leer, o está todo diseñado para que no lo leamos, ¿no? Jonathan Citrain, que es un experto en temas de internet, dice que cuando tú recibes algún servicio gratis, en realidad tú no eres el cliente, sino que tú eres el producto. Y creo que se aplica esto muy bien en el tema de datos personales, ¿no? Los desarrollos de internet y su regulación requieren también participación de la llamada sociedad civil. ¿Cómo se organiza la sociedad civil en el Perú y qué tiene que decir al respecto? Nosotros fuimos parte de la organización del primer foro de gobernanza de Internet en el Perú. Buscamos que fuera un espacio donde confluirían la mayor cantidad de voces de todos los sectores, del gobierno, de la academia, de las empresas privadas y de la sociedad civil en general. Internet es un espacio en donde uno puede hacer y realizar diferentes derechos: la privacidad, la libertad de expresión, la libertad de información. Es una plataforma en ese sentido privilegiada para poder desarrollar este conjunto de derechos, y por lo tanto desde ambos, desde la ONU como desde la OEA, se ha hecho un hincapié en que Internet no solo debe ser una tecnología cuya regulación debe tender a proteger más aún los derechos, sino que debe ser una plataforma en la que debemos conectar a más personas que actualmente no se encuentran conectadas, para que puedan gozar de todas estas libertades y derechos que se pueden ejercer dentro de Internet. Algo que pocos saben, e incluso personas que están muy metidas en el tema de Internet y que continuamente producen documentos, papers sobre estas temáticas, saben que a la actualidad existen hasta dos versiones de agenda digital en el Perú. Sin embargo, nosotros actualmente no vemos el fruto del trabajo que se ha realizado en las diferentes mesas que han trabajado con respecto a la regulación de Internet y el desarrollo del ecosistema de Internet. Entonces, un reto para el siguiente gobierno es no solo trabajar un poco más en el involucramiento del Estado dentro de estos procesos, no solo nacionales, sino regionales e incluso internacionales, sino también poder dotar a su representación de un principio de igualdad y horizontalidad con respecto a los demás actores dentro del ecosistema de Internet, la sociedad civil, la academia y las empresas privadas. Por ejemplo, desde Naciones Unidas, en la última cumbre de la Sociedad de la Información en diciembre del año pasado, se estableció una serie de lineamientos para incorporar, por ejemplo, aspectos en cuanto a la apertura y al acceso, aspectos relativos a el multilingüismo, es decir, que las personas que hablan otras lenguas también puedan verse beneficiados con el acceso y con la llegada de Internet, por ejemplo, ¿no? Entonces hay que considerar esos elementos para que existan las plataformas necesarias o la información, los contenidos, para que esa gente también se vea beneficiada. O por ejemplo, la gente con discapacidad también pueda tener acceso a Internet y acceso a los beneficios que se ofrece por el mismo. El tema de género es crucial y es un tema que impulsa, por supuesto, a Naciones Unidas, porque la brecha digital, se ha demostrado, es bastante amplia, tanto en las zonas urbanas como en las zonas rurales, entre hombres y mujeres. Normalmente los hombres son los que más se ven beneficiados con el uso de Internet y por tanto la mujer está rezagada. Por tanto, hay un esfuerzo detrás por lograr revertir esta brecha y tratar de que la mujer esté empoderada y pueda lograr acceder a todos los beneficios que ofrece Internet y las nuevas tecnologías. Los próximos años son fundamentales para el desarrollo tecnológico del Perú.
Ya no solamente porque muchas más personas tendrán acceso a teléfonos inteligentes, sino porque el interior del Perú va a tener mucha tecnología gracias a la famosa red dorsal de fibra óptica, que va a permitir el acceso a Internet de banda ancha. Estos dos beneficios implicarán que hay que construir servicios que nos permitan aprovechar la infraestructura tendida. Eso además es un reto para dos niveles. Primero, respecto de los recursos digitales que hoy día vamos a tener que facilitar a más personas y el rol que va a tener el Estado respecto de esto. Y número dos, sobre una naciente tecnología que se puede vincular a una industria del software en el Perú. El reto está planteado y en verdad es fundamental para dejar de estar rezagados y subirnos a la ola que vendrá.